lo que dicen es que lo van a dar, pero ¿cuándo? Queremos resolución ya, sin ni intereses ni nada. Muchas personas lo que están llorando, los colmados, no lo aguantan, las casas de alquiler que tenemos, ya no nos aguantan más, entonces nos van a lanzar a la calle. Ellos tienen que tener corazón, porque ese dinero fue honradamente. Somos personas honradas de San Francisco de Macorís, y ellos saben quiénes somos los macoristanos. Vamos a luchar o vamos a ocupar la oficina permanentemente, o vamos a hacer una huelga de hambre. Que nos vamos a mantener firmes, que queremos que nos devuelvan nuestro dinero, porque fue ganado de forma honrada. Y hoy en día ni siquiera nos dan la cara, ni siquiera nos permiten pasar. Entonces queremos que nos devuelvan nuestro dinero, pero ya. Gracias. ¿El nombre es suyo? Es Carles Paulino. ¿Y no le han puesto fecha? No han puesto fecha. Lo que han tirado es un documento del tribunal, pero no nos dicen nada. Entonces, cuando nosotros vinimos aquí a traer nuestro dinero, fue a ellos. Son ellos los que deben darnos la cara. Los dueños no han venido a darnos la cara. Nosotros necesitamos que sean ellos quienes nos den la cara, porque esta empresa es de ellos. Esta empresa no es de la justicia, es de ellos. Cuestionamos también de que esta compañía se ha manejado de una manera arcaica u obsoleta, ya que hasta hace poco carecía de tecnología. Por otra parte, decir que la compañía ha tenido un desorden tan grande que todavía es el momento que aparecen personas que no les aparece parte de su dinero, y algunos clientes textualmente dice en el informe que salió de que no tienen dinero, cuando realmente tienen dinero en la empresa. Nosotros queremos que nuestro dinero aparezca en la mayor brevedad posible. Parece ser también que la compañía tiene un plan contra los ahorrantes de esta empresa. Pero decirle o alertarle a la compañía MUNE que nosotros no descansaremos, que esto es solamente el comienzo, hasta que no descansaremos hasta arrancarle a la compañía una solución, porque nuestro dinero, reiteramos, fue ganado de una manera honesta y honrada. Muchas personas, quizá MUNE piense de que este es un grupo minoritario, pero hay que señalar algo, y es que la mayoría de los clientes no están aquí presentes por dos razones. Uno por compromiso laboral y otro por vergüenza quizás. Pero si tal vergüenza debe dar es a la compañía, que no ha tenido la valentía de dar la cara y de última instancia resolver devolviéndole el dinero a cada ahorrante.